Bueno, les anticipo algo más respecto de la vacunación en Santa Lucía, ¿sí? Van a llevar una cantidad de 250 dosis para iniciar y completar esquemas que hagan falta. Así que estamos completando nuestra noticia aquí en el aire. Atención, atención, Santa Lucía. No va a ser igual la última vez que van a ir. Es decir, van a aprovechar. Así que hay que juntar las 250 personas realmente para que la población quede con todo Claro, garantizado para. gastar todo, hay Claro, que y para el gastarla. inicio de las clases, porque además tienen el tema de la refrigeración, de llevar, de traer, de ver qué dosis se hacen Sí. falta. Y se van a quedar con todas aquellas personas que se inscriban y que excedan esa cantidad. Yo supongo que irán muchas más de 250 personas. No va a ser la única vez. Y atención a gobernador Castro, porque antes del próximo fin de semana también van a tener novedades respecto Muy de bien. la vacunación en localidades. Ah, muy Yo no bien. puedo creer, di dos buenas noticias en una sola mañana. La del ¿Es poco o arbolado y mucho? La del esta. arbolado, y ves un montón, o sea, Ah, no, bueno. habitualmente no damos tantas buenas noticias en una mañana, o sea, estamos contando esto, Es estamos contando cierto. lo otro, que le robaron a este, que el otro no, pi, 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 pi. Son dos grandes noticias. Una es que hay una concejal que se le ocurre hacer una ordenanza que le interese a la gente, o por lo menos a una gran cantidad de gente, o sea, Y que trabajar. nos beneficie a Claro, que se todos. le ocurre trabajar, una concejal que se le ocurrió trabajar, Sí, y un y proyecto en a pleno futuro. enero, que es un Sí, mes que no sé, sí, que nadie sí. hace nada. Olvídate. Y la otra es que finalmente la pulseada termina con una decisión lógica y de sentido común, que es llevar la vacuna donde está la gente y no la gente donde está la vacuna. O sea, vendría a ser una cosita así, ¿no? ¿Qué es ¿Eh? lo que ¿Y por debería lo que haberse debería hecho haber desde sido el desde el principio? principio, Si que viene un se delegado, claro, vacunara. si viene un delegado municipal y te está diciendo que hay un montón de gente que no se vacunó, evidentemente algo falló, entonces tiene que ir. ¿Estás escuchando, Capitán Trueno, en este momento? Calculo que sí. Mirá, es una cosa muy antipática. Estaban en plena campaña en ese momento y no se podían pelear. Pero hubo intendentes que tomaron la decisión política de que la vacunación, además, y que la Cámpora quería tener vacunatorio, que tenga, pero que vaya a vacunar donde dijo el intendente. Al hospital, a los centros de salud y demás. Si quería poner una carpa en la puerta, que ponga la carpa en la puerta. Si quería que la gente le diga gracias, que la gente le diga gracias. No hubo problema. Pero había una decisión política para tomar, que es que se vacune en todos los lugares donde la gente necesita vacunarse. Porque lo que se defiende no es el derecho de la Cámpora, se defiende el derecho de la población, del ciudadano. Y la vacuna es de la gente. Y sí, eso. Entonces, hubo municipios en el interior de la provincia de Buenos Aires que dijeron, sí, no hay ningún problema. Quieren nombrar 50, 50, quieren 70, 70, hagan lo que quieran, pongan la carpa, los freezer, todo. Pero nosotros vamos a respetar a nuestro sistema sanitario. Eso acá no sucedió. Tuvimos un secretario de salud cuya actuación es indescriptible, digamos, a esta altura de los acontecimientos, porque ya sabemos lo que pasó, ¿no? O sea, fue el año más duro y de decisiones sumamente desacertadas, como fue lo de la clínica, como fue, bueno, una cantidad de cosas muy importantes. Así que de eso es preferible no hablar. Pero de lo otro, lo de la vacuna, ¿viste? Cuando la gente dice que el vacunatorio que funciona bien, nadie discute la atención del vacunatorio, la manera en que se manejan, la organización que tienen, todo demás. Muchas gracias, extraordinario, eso no lo discute nadie. Lo que se discute es la transparencia, la posibilidad, el acceso y la cobertura a las personas que realmente no pueden llegar o no pueden decidir si se vacunan o no, por distintos tipos de razones. A veces por no tener para un pasaje de colectivo, o por no tener para venir todo un día, o a veces, como dijo el delegado de Castro, porque no le interesa vacunarse. Claro. Y es distinto si, qué sé yo, no sé, ahora cuando lleguen las clases, ¿cómo va a ser? ¿Los padres que tienen a sus hijos vacunados van a querer que los hijos vayan con los no vacunados? Ay, oh, Lo bueno, eso va a pregunto, ser ¿eh? otro, Lo pregunto, o sea, en la reunión sí. de padres, cuando digan, vamos a reunir todos los papitos, qué sé yo, los papitos, ¿van a preguntar o no van a preguntar? Che, ¿acá están todos vacunados o no están todos? Nunca en mi vida, en Sí. mis 60 años, escuché cuestionar una vacuna de semejante manera. Es increíble. Nunca, jamás. Porque Increíble. el chico para ingresar a la escuela tiene que tener el esquema de vacunación completo, que sale publicado en los H de leche, no nos olvidemos. Con todas las vacunas, todos sabemos que el chico cumple los 6 años, tenés que ir y vacunarlo para ingresar a la escuela. Nadie, ni chito, nunca jamás escuché Bueno, fíjate renegar. acá, al toque me escribe Jorge, dice, el beneficio que el arbolado es un beneficio que la naturaleza nos da, qué sé yo, y después me dice, la vacunación
Declárese voluntaria y gratuita la vacunación y ni que vayan a presionar a las personas que no se vacunaron. Nadie va a presionar a nadie. El que no quiera no se va a vacunar. Pero va a haber un montón de gente que va a tener la posibilidad de vacunarse porque no la tuvo. Claro. Entonces claro. Ahí es donde vamos. Bueno, acá llama una ¿Pedirán pase sanitario en las escuelas cuando...? Yo creo que vamos a desembocar en esa situación porque es lo que está pasando en otros países. Porque aparte, por ejemplo, el pase sanitario es a partir de los 13 años. Mucho, hay algunos los grados iniciales que no van a necesitarlo. No, por eso te digo que hay que mirar lo que está pasando en el mundo. Van a exigir barbijos, o sea, a todos los chicos. Si vos pensabas que Francia o que Italia iban a declarar obligatoria la vacuna, decías, no, ¿cómo? Si son países tan desarrollados. Y las multas, embargo, que se cobran. Y sin embargo son obligatorias. Mirá lo que pasó en Australia. Sí. O sea que prácticamente sos un paria y demás. Y bueno, vos decís sí, pero son los intereses de los laboratorios. Bueno, son países que decidieron responder a los intereses de los gobiernos, que decidieron responder a los intereses de los laboratorios. Míralo como quieras, pero es así. Y vamos a meternos en el taller Ayrton, que son 30 años de experiencia, ellos lo saben todo. Una garantía, porque tiene especialidad en sacar bollos de granizo e impactos casuales sin dañar la pintura original de tu auto. Taller Ayrton, Rivadavia 2905. No solo la torta tiene Martín, porque ahora a la tarde pasamos por Servo Hermanos, ahí en la ruta 1001, kilómetro 5 y medio, y compramos todo lo que le vamos a meter a la hamburguesa, le compramos la lechuga. Para el clericó, la manzana para el clericó. Es que le pones manzana nomás. Manzana, naranja, durazno. Le pongo manzana. No seas pijotero, Martín. No seas pijotero, teniendo a Servo Hermanos no podés ser tan pijotero. De 8 a 18 atienden. Sí. Ahí lo llamás y reservá todo para el crédito. 62, 66, 61. Mi amigo Alejandro Grau me va a hacer una obra acá que te vas a caer de traste, Sandra, mira. ¿A dónde? ¿En qué parte? En la parte del garage. ¿Va a seguir? En la parte del garage. ¿Va a seguir con...? Sí, ya tenemos pautada una entrevista para esta semana, porque ya me hizo el frente para la parrilla, el chulengo, la salamandra, todo. Me tiene paciencia, ¿sabes por qué? Porque la gente que cumple, con la gente que cumple se lleva bien. Por supuesto. No se lleva mal con la gente que no cumple, o que te estafa o te cobra alguna cosa de más. Dios, o que te dice que esto te va a salir tanto y después te sale otra cosa. Claro. Pero Alejandro Grau no es así, es una empresa seria, porque hace 50 años... ¿Sí? Que están en esta labor, en esta tarea, y entonces hay que confiar en los que saben. Alberto y Alejandro Grau. Y pidiendo las salamandras, Por eso dije. Cuando en un abrir después, y cerrar de ojos, viste, se viene el invierno. Y le pago con el hora 12, con el hora 18, con todas las tarjetas o con publicidad. Eso también es otra venta. Claro. Salta 1551. El lechón de las dos esquinas ya me lo comí y ahora me voy a la marmolería de Walter Martínez. Mesadas para cocina, para baño, granito natural, mármoles, silestone, purastón, neolit, todos los materiales naturales y sintéticos están en Marmolería Martínez de Martínez Walter, Avenida Kennedy, Sargento Cabral. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué voy a hacer el sábado que viene? ¿Por qué? Porque tengo ahí la garante de todos los beneficios de este programa para nuestra posteridad y para todos los seres que quieran habitar el suelo sanpedrino. ¿Por qué? Porque sí, porque es así. El Centro Universitario Regional, dice Bernardina, que te quedes acá, que no te vayas. Claro, porque tenés todas las carreras terciarias, universitarias y bachillerato del ciclo 2022. UCASAL, Universidad de Belgrano, ICIB, Universidad FASTA, todas las carreras acá en San Pedro, Centro Universitario Regional. Consultas por WhatsApp 3329-320211. No me esperen a comer hoy en casa, porque llego y me ven que estoy con la cabeza en otro lado, pero coordinar todo esto, de que yo te diga que vayas a Reuters y demás, y hacer que esto sea ameno, tranquilo y demás, llamás derecho a la gente de Reuters y ellos son los que te asesoran. No estés preocupado por la guita y todo lo demás. Claro, si derechito le preguntas a ellos. 430 430-706, te tienen la paciencia. ¿Cuánto tenés que llevar para comprar cuánto? $20. $20. Para $20... 20, ellos tienen calculadoras y todo. ¿Cuántos dólares son 20 por pesos? Por 200, vamos a poner 220, que va a estar el lunes. Sí, sí. 4.400 pesos. Ah, bueno. 4.400 pesos. Mira, conozco una persona que está escuchando en este momento, está ahí tirada en la pileta, la foca. La foca. Sí. Está tirada en la pileta, la foca arriba, se compró un salvavidas que la soporta. En esta misma semana perdió 4.800 pesos. No. Vendió $400 a 207 pesos. Sí, te querés matar. Y la que se los compró, que la conozco,
especuladora, mala gente, se ganó 4.800 pesos sin haber trabajado, y esto fue el martes, del martes al viernes, esa zángana especuladora y demás, le sacó a la foca que está en la, arriba del de salvavidas, le sacó toda esa plata. ¿Podés creer? Sí. 4.880 pesos exactamente. Y este, pero ¿por qué no anda este país, chicos? No, no. Por eso no anda. Vamos a pongamos en contexto, señoras y señores que nos están escuchando. Ahí está. ¿No? 220 como la luz, claro. Claro, sí, tenés que pensar los dedos en el enchufe. Andá, meter los dedos en el enchufe. 220. No, pero pensemos esto. Un tipo que hace un plazo fijo, que tiene 100.000 pesos y hace un plazo fijo, y sí, en un mes gana lo que gana un jubilado con la mínima. ¿Para qué va a mover los 100.000 pesos si ya tiene la plata? Igual hagas lo que hagas. Una persona que vendió, que compró $400 y se ganó 5.880 en la semana, ¿para qué va a hacer otra cosa? Pero yo me voy a lo de Urbano, ¿sabes qué? Y me compro la picada más grande. No, bueno, ahí tenés el problema. Entonces nunca vos vas a ser rica, Sandra. Ay, claro, no. Nosotros pero los especuladores somos de otra manera. Mujer al 420-100 llama y sí, dice, ¿cómo irán a llevar las vacunas a Castro? Las van a llevar refrigeradas, como corresponde. Si los freezer del vacunatorio pertenecen a instituciones, por ejemplo, el SEC 801, que dicho sea de paso todavía está sin techo, cuando empiecen las clases seguramente se lo van a pedir. Ah, sí, por supuesto. Pero bueno, la provincia, recordemos que mandó una cantidad muy importante de freezers. Eso le digo, ¿sí? ¿Por qué de sillas? Sí, ¿vos sabés que me dijeron que se llevaron unas sillas del vacunatorio a un lugar donde no regresaron? Sí, sí, ¿cómo sé para afanarte una silla de ahí? Al local partidario fueron. Se afanaron la silla de la fiesta del Durano. Y una tablet también. Te la guardan a mochila y te la llevan. Y una tablet. Unas tablets que mandó la provincia. No, las llevan. Es más, las vacunas que están trayendo, que ustedes decían, ¿se acuerdan que venían con la custodia, con esto, con otro? Las están trayendo cada tanto. Esto me va a costar otro problemita, ¿no? Pero por ahí mandan la ambulancia a buscar. ¿Vos podés creer que una ambulancia tenga que ir a buscar una cubetera con vacunas? ¿Y por qué mandan una unidad de traslado en la que no es? Que no, es no, 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 una cosa de locos. O sea, lo que nos han mentido con todo esto, mejor me voy a Mansa y me paso por el concurso que porque está reprogramado de la cocina al disco. Sí, el domingo que viene, el domingo 30, Dios quiera y todos los santos que no llueva, está reprogramada la fiesta de la cocina al disco. Recuerden que hay premios de 15.000, 10.000 y 5.000 pesos. Y que los sanpedrinos pagamos la mitad para entrar. Bueno, en un ratito tenemos el sorteo de Todo Electricidad, que está ahí en San Martín 512. Y si querés comprarte los reflectores solares Atom Lux o estos que vamos a sortear nosotros, este plafón divino que vamos a sortear en este mismísimo momento, el plafón LED de 12 watts. Bueno, tenés que pasar por San Martín 512 y podés pagar con tarjeta también, ¿eh? Y ya cuando vas para ahí te doblas por el Pino Express o te vas al otro de 3 de febrero y te compras las mejores ofertas, la cantidad de fruta que tiene la vereda. Impresionante. Impresionante. Lo de Urbano, que ya les contamos absolutamente todo. Y la oferta de Iña Premium, si no tuviste suerte con los premios de la Guía Club, te pasás por Boulevard Moreno 283. Tienen el látex interior exterior de 10 litros más un rodillo antigoteo a 3.200 pesos. Último sorteo que hago al aire, Todo Electricidad, Todo Electricidad, Todo Electricidad, porque después quiero elegir a quién le afanaron mejor. Tengo que sortear Gustavo, los sorrentinos del Tete. Gustavo ya está en la pileta. ¿Qué Gustavo? El que le robaron la pileta. ¿Al que le robaron la pileta? Ya nos mandó la foto. ¡Ah! ¡No te puedo creer! ¡Ay, no te puedo creer! Así de feliz está Gustavo con su pileta. Mil gracias nos mandó. Ahora, ¿cómo hizo la que la llevó para armársela tan rápido? La llenó todo. La limpió en el otro lugar, la desarmó. ¡Ay, Juana, querida! ¡Qué alegría que me da que podemos en este momento contarles a todos nuestros oyentes de APA que Gustavo ya tiene la pileta que le robaron, ya se fue la mamá a vacunar, él también se dio la tercera dosis y ahora está esperando que haya más agua dentro de la pileta. Está flamante la pileta. Impresionante. Está genial. Qué generoso. Yo no sé cómo hizo la que la armó. Mirá cómo le puso todos los pies y todo. Se ve una foto. Si ustedes quieren ver la foto, la van a poder ver en la opinión publicada dentro de un rato. Seguramente vamos a tener o ese reporte o esa noticia diciendo una pileta en 4 horas. Esto fue a las 9 de la mañana, son las 12 y tiene la pileta. Yo no lo puedo creer. Bueno, después hablamos con Juana. Sácame un cuponcito,
Juanita. Ya acá tengo la ganadora nuevamente. El DNI termina en 108. Se llama Graciela. ¿Graciela? Graciela. Graciela. ¿Quién está avisando a alguien a los ganadores? Graciela. Aquí está. Graciela. Mando, me están confirmando Graciela. Que la pileta la armaron los hermanos. Ah. Y no la armó la persona que ya se encargó de llevar la pileta. No podía ser tan rápida. Se encargó de limpiarla y llevarla, pero no la armó. Yo le voy a hacer un monumento a esa mujer. Le voy a hacer un monumento a esa mujer y le voy a regalar, mira, todos los electrodomésticos de todas las marcas que vende Lucicel. Ay, sí, para que ella esté cómoda. Hola. No se encuentra disponible. Bueno, Graciela, listo, ya está. Se ganó el plafón LED de 12 watts. Y voy a sortear la picada de lo de Urbano, dale, uno más, Juanita. A ver, me frustro, si no. Me frustro. Bueno, les decía que en Lucifer podés pagar en Lucifer. Pagás con tarjeta Fertil, Lucifer. Con crédito argentino, que es auspiciante nuestro también. Y si compras celulares, hasta 24 cuotas podés pagar. Y también podés presentar tu recibo de sueldo o el monotributo y te dan un crédito en general por el recibo 85. De jubilación. También. Ah, ese no lo probé todavía. Sí, ¿cuál es el recibo de jubilación? A mí me depositan en el banco. Pero lo tenés que sacar, te lo da el cajero. No sé usar el cajero automático yo. Ayer tuvimos un debate familiar por el tema. Tenés que aprender. Por eso le pedimos plata prestada a mi hijo para no tirar. Sí, ¿ustedes no tienen debate en la familia por ese tipo de cosas? Sí. Sí. ¿Eh? Sí. Yo no sé usar el cajero, nada. Sí. Ya me olvidé las claves, me olvidé todo, me anoto todo, después se me borra. Hice un escándalo porque mi hijo compró. Los trámites en mi casa lo hace Bernardina. O sea, a mí me han hecho creer que soy la única idiota que existe en el planeta y ya estoy. Y dijo, me queda cómodo el lugar de idiota. ¡Ay, sí! Me queda re cómodo. Sí, ay, no sé, listo, ya está. Anda, ay, no sé. Así que bueno, hicimos una cumbre no familiar y puso la plata el chico. Che, ¿está el sorteo o no? Yo estoy esperando. Sí, estoy haciendo tiempo. Ya estamos, claro. Yo ya saqué. Yo estoy haciendo tiempo, Tadeo. Es Zulema Camila y su DNI termina Zulema en 022. Todos nombres de novela, Juanita, sacamos. ¿Me atiende? Nombre de novela venezolana. Aida Amalia, Zulema Camila. No. Si atiende Zulema, le voy a decir, Zulema, sos yegua, ¿eh? ¿Por qué? Y porque se ganó la picada de los de Urbano. Se invita, yegua, comparte, pero que ¿no? Invite. Sos yegua, claro. Hagamos un abordaje en esa casa. Sos yegua, ¿eh? A ver. Sos yegua. Ay, quiero ir a lo de Yeye. ¿Por qué no me sacás el pasaje en Varadero Tour, Sandra? Ay, sí, además. No sé cuándo voy a poder ir, porque tengo que esperar a ver. Y tenés la oficina sola. Ahí re cerquita de lo de Yeye. Sí, en Ecuador 430. Por eso quiero ir. Quiero viajar. Y bueno, y sacate. Y bueno, pero me tiene que recibir Yeye. Se llama la. Hoy estaba con nosotras desde la mañana temprano. 415606. Por WhatsApp le mandás a Susi un mensaje, te reserva y te dice, bueno, te vas. Bueno, reservame para la primera semana de febrero. Bueno, dale. Bueno, 3 de febrero y Rivadavia, si no querés viajar y querés hacer una comisión, que le querés mandar algo, a Yeye también te lo llevan. Mira qué lindo el escáner que tiene el Tanito, que te testea todo el auto, sí, todo, o sea, es como un médico de los autos. Sí. Bueno, Zulema, ¿sabés qué? No te ganaste nada la picada, mira. ¿Yo qué te dije a vos al principio? ¿Qué no era Zulema? Hagamos fraude. Ahí decía Sandra. Y vos no quisiste saber no querés corrupción. No quiero corrupción. Bueno. Martín, si te vas de vacaciones, pasá por el Tanito, que te pasa un coso así por el auto, tipo el médico, como un estetoscopio, y te dice, tiene esto, lo otro y demás, sin necesidad de llevarlo a capital, ya te lo escanea todo. Y te arregla el aire acondicionado para que no cubre todo lo que llevo. Antes de cargarlo. Martín, llamalo al Tanito de mi parte, 424-345, aparte te va a hacer descuento y todo. Y si querés mandarle por WhatsApp, ese sí lo atiende Paolo, porque también el Tanito lo deja Paolo que atiende el WhatsApp. 469617. Bueno, muchas gracias a Juan de Librería Güemes, que le mando las cosas por WhatsApp, ¿sí? A imprimir. Se la soluciona al toque. Y de hecho lo hace él y después uno lo pasa a buscar. Es genial, le pasas por el WhatsApp el PDF y te imprime todo lo que vos quieras. Sí. Y ya tienen los kits para el colegio que los podés empezar a utilizar. Ya tendría que estar enfocada Juanita y todo porque estoy haciendo tiempo. Como ustedes se darán cuenta, ya me conocen que estoy haciendo tiempo para que en un momento esté Juanita ahí. Muy bien, dale. Acá ya tenemos a otra ganadora también, que su DNI termina en 588 y se llama Liliana. Liliana, y le dicen Lili. Che, el poeta se nos perdió.
¿Qué? No me puedo está conectar con el poeta. Sí, pero el poeta, llamanos. Estará en una zona sin señal. Para mí se quedó en lo de Vicky. Y se ha quedado. ¿Cómo se llama? ¿Se llama la persona Liliana, que está llamando? Liliana. Bueno, no se pongan locos. Liliana Río. Perdió, entonces. Zulema perdió. Puede ser que nosotros somos distraídos. Yo sé qué hicieron ustedes. ¿Zulema perdió? ¿Pero Zulema perdió o le dejamos la picada de lo de Urbano igual? ¿Hola? Ahí está Liliana. ¿Liliana? ¿Sí? ¿Cómo te va, Lili Berardi? Te habla. ¿Quién? Lili Berardi de la opinión sin galera. ¿No me conoces? Ah, hola, ¿cómo le va? Oh. No conocía, porque recién estoy llegando a casa y me sonó el celular cuando me bajé. Ah, yo pensé que habías dicho, ¡ah! Me llamó Lili Berardi. Oh. Oh, está pesada. ¿Para qué te puedo estar llamando? Acá estamos en un dilema, porque la que se había ganado la picada de lo de Urbano no me nada, atendió. No atendió, que se brome, no dije nada. No me atendió. Entonces, yo te puedo dar a elegir cuál de los dos premios y el otro se lo doy a ella, la que no atendió. Claro, ¿está? Claro. Tenés que elegir. Ay, no, ni enterada, ¿qué premios me puedo haber ganado? Bueno, yo te voy a decir entre qué dos podés elegir. Podés elegir una picada de lo de Urbano para dos personas o un equipo de emergencia de Electricidad Nacho. ¿Un equipo de emergencia Electricidad Nacho o una picada de lo de Urbano? Exactamente, esas son tus opciones. A ver, déjame pensar. Consulta con la familia si querés deliberar tranquila. A ver, consulto con mi marido que está acá. Sí. Un equipo de emergencia o una picada de lo de Urbano. A ver, decidan. Y viste, la picada es para un rato y el equipo de emergencia para toda la vida. Acá me dice mi marido el equipo de emergencia. ¿Viste? ¿Viste? El tipo sí. No piensa en comer. No piensa en comer. El tipo quiere el equipo de emergencia. ¿Cómo se llama tu marido? Marcelo Larrea. Marcelo Larrea. Bueno, ¿de dónde sacaron la guía? Ahora fuimos a comprar un repuesto para la moto y de ahí sacamos la guía. Muy bien, ¿viste? muy bien cómo participan. Bueno, listo, ganaron entonces el equipo de emergencia de Electricidad Nacho y la señora que no me atendió el teléfono se ganó la picada igual. Claro. Así perfecto. Que después le avisaremos. Le hiciste un favor, te digo a la señora. Bueno, ¿qué hacen el fin de semana? En casa. ¿Todo bien? Acá. ¿Todos vacunados? Todos vacunados, esperando la tercera dosis, ya nos llegó el turno a mí y a mi marido, y nos faltan las de los chicos, estamos todos vacunados. Bien, ¿ninguno agarró COVID? Todavía, gracias a Dios, no. Qué lindo, viste cuando decís venimos zafando y las balas te pican cerca y decís, ay. Bueno. Venimos como rodeándonos, pero todavía no nos llegó. Bueno, te mando un abrazo, gracias por atendernos y gracias por participar. No, bueno, qué linda la gente, toda la gente que participó en la guía. Re buena onda. Fue re lindo sortear durante toda la mañana. Bueno, ¿qué tiene Rafael Rey Dubini Remates? Rafael Rey Dubini está tomando carrera, porque hoy el galpón acaba de avisarme, Rafael, que está cerrado. Pero la semana que viene ya vienen con todo el stock renovado y unos ofertones impresionantes. Bueno, a ver si me ponen a Rafa al aire, que les tengo que mandar acá de la línea Mascardi. Le compré todos los muebles de jardín para que se los lleve a Vicky. La conservadora y el termo para que vaya a pasar allá el fin de semana. Espero que tenga señal de internet, porque estaba cortada en todos los lugares. Pero como se viene el día de los enamorados, ¿sí? También quiero recomendarle que se ponga un poco de perfume, ¿sí? Para Marianita llegar a vuelta de obligado. ¿Qué me dijo Marianita? Ayer, desde sus vacaciones, ¿sí? No, me dice, mira, pero lo que más quiero que digan es que la jabonera tiene perfumes importados y todo tipo de maquillajes. Sí, yo me compré un corrector de ojeras muy bueno. Ah, impresionante. Toda la línea Maybelline es divina, divina, divina. Así que a pasar por la jabonera, porque además tiene unos precios increíbles. Y podés pagar con tarjetas. Ingeniero, si usted me pudiera hacer los cálculos de todo tipo de estructura que me va a hacer Grau acá, a mí me vendría muy bien, porque yo no tengo idea si soporta o no soporta. Así que lo llamo al ingeniero Ariel Muñoz Baltar, que vos hasta puentes haces. ¿A quién le tiene que hacer los cálculos? ¿A Grau para que soporte? O... A las dos, porque después es a Grau para que me soporte a mí, que son dos, dos soportadas. Una es el soporte del edificio, otra es soportarme a mí. Pichón de trabajo, ingeniero. Bueno, ¿lo quieren llamar al ingeniero? Sí. Lo llaman al 3329-579038. Atención, municipalidades vecinas de Arrecifes, de Varadero, de Ramallo. Sí. Confíen en el ingeniero Ariel Muñoz Baltar porque es una garantía. Hace todo tipo de estructuras, naves industriales y silos. Así que tomen bien este teléfono y esta página web. www.estudioamb.com.ar, AMB es larga sería.
Y el celular de él es el 3329-579038. Ya lo están llamando, se me hace un galponcito. Alguien Muñoz Baltar. Dale, yo te invito una cerveza de la aldea, oh, si me haces el galponcito. El growler, esas cervezas mejor, artesanales mejor. Increíbles. Y las y recuerden también llevarse un tubito con los condimentos, especias y hierbas botánicas gourmet, que son las más ricas. Belgrano y Alvear. Ahora viene la pregunta que a todos ofende acá adentro. Viste, dice, maltrata a la Lili, los maltrata a la Lili, los maltrata a la Lili. ¿Qué están de vacaciones, chicos? ¿Por qué? Se mudó Rafael, no, la señora Juana, no, yo todavía estaba vacunando, la gente que teníamos para llamar de la semana, la chica que hacía la ensaimada vegana, o sea, tenemos tantas notas por hacer. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí sale Juanita como loca, que ella me adivina todo al aire y dice, ¡ah! Mirá, ¿quién se levanta? Bueno, acá la gente de Gases Comprimidos Argentina nos va a cargar un matafuegos chiquitito así que encontré en casa. Ah, y es ideal para viajar. ¿Para qué? Exacto. Yo pensaba que era de un auto, pero no, era un matafuegos que teníamos en mi casa, que anoche, cuando la Copser empezó con sus chistecitos, que hacía ping, que se cortaba, ping, que cosa, sí. Yo agarré el matafuegos. Dice, ¿qué agarrar ese matafuegos? Dijo mi marido, no tiene ni carga ni nada. ¿Y para qué agarré el matafuegos? Pensando que se me iba a estropear todo. ¿Y con el matafuegos qué iba a hacer? Iba a apagar todo. Donde se quemaran todos los cables y todo, porque yo empecé a sentir no olor es que a quemado. Pero que se quema y que se quema con fuego. ¿Está? Se te queme y te deja de andar. ¿Está? Bueno, yo quiero que salga desde la playa. Yo quiero que salga desde la playa. Bueno, el matafuego yo lo cargo en gases comprimidos. Por supuesto. Se lo llevo a ellos y me dice, Lili, no se... Te pega la oblea. Apodere de la manija. Me dice. No, no se apodere de la manija, porque ya hemos tenido experiencia con matafuegos en un estudio de radio y ustedes saben eso. Sí, así pasillo. Que bueno yo, muy bien. Qué complicado. ¿Puedo poner una cámara que especialmente enfoque cada vez que vienen con los papelitos a mostrarnos lo que hay que hacer? Ah, sí. Yo, mira, tengo el cielo ganado, topo. Porque tenemos otro programa que pasa de allá atrás. Más o menos. En el patio de acá, el jueves a la tarde, una reunión cumbre. Entre Andrés Pereira y Lalo Montes hubo una reunión cumbre en la que estuvieron debatiendo si yo estoy cursando una enfermedad especial, ¿sí? Si estoy cursando una enfermedad especial por el grado de paciencia que he adquirido. Y los vi que estuvieron casi una hora y media debatiendo sobre el tema. ¿Quién adquirió grado de paciencia? Yo. Ah. Ellos me conocen de antes. ¿Por qué? Ah, por eso ya de antes. El que me conoce de antes lo dice. El que me conoce de ahora dice no tiene paciencia. Antes tenía menos. Hace mucho tiempo. En ese momento estaría todo incendiado. Sí, acá estaríamos con nosotros. Pero con yo estoy hablando acá con la señora Juana. Juana. Hola. Ya está en la pileta, Gustavo. Ya estás vacunada, todo. Sí. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, menos mal. Menos mal que ya está todo solucionado y demás, pero yo igual espero que a los chorros que te llevaron la pileta, se les pinche la pileta, se les raje por la mitad y no la puedan volver a armar. Y sí, porque yo digo, él es un chico especial, ¿cómo van a llevar una pileta? Una cosa de loco. Pero bueno. De loco, pero bueno, una sensación muy fea sentí yo cuando me levanté y encontré el vacío de la pileta de Gustavo. Bueno, ahí está, ya armada, la armaron tus chicos, así que estamos muy contentos, decimos misión cumplida a las 12:38. Dale, yo también les agradezco de corazón y Gustavito también, ¿eh? Bueno, ¿cómo les fue con las vacunas? Bien, gracias a Dios, bien, nos vacunamos los dos, bien, tranquilos ahora. Ajá. Ya, la tercera dosis. Está bien. ¿Y de qué marca te pusieron? Ay, vos sabés que no me acuerdo qué marca me pusieron, yo digo como en el aire. Pero bueno, pero la cosa es que tenemos la tercera dosis. Ya. Ay, sí, buenísimo. Y ya después te llegará el carnet a su momento. Bueno, Juana. No, ya lo tenemos el carnetito nosotros. Ay, buenísimo. Así que podés ir a cualquier lado. Pase sanitario para todos ustedes. Te mandamos un abrazo, que pases un gran fin de semana. Dale, gracias a ustedes para ayudarnos, porque gracias a ustedes conseguimos la pileta. Bueno, te mando un abrazo. Bien, a Juana, ¿sabés qué le vamos a poner? Una alarma de San Pedro Alarmas. Ay, sí, totalmente, porque es la que tienen todos los vecinos y las recomiendan. Doti Marengo, una garantía. Mitre 1016-422-860 acá.
014 dice Lili, intendenta, próximas elecciones sí, solucionadas. Sí. Solucionás cosas más rápido que el intendente, Lili. Yo iría, pero si me dieran la municipalidad vacía. Ah. Vacía, pero vacía total. ¿Y qué va a hacer? Sin nadie, no, y seleccionar. Ah, diría, usted la armaría. Claro, yo iría, si me lo dieran todo vacío, o sea, que yo pudiera elegir con quién trabajar, claro. Iría. Bueno. Seríamos 8, 10, ponele. No te va a alcanzar, ¿eh? Me parece. No, se la lleva puesta. 8, 10. 8, 10 laburando 24 horas por día, hermano. No, se le hunde el barco, ¿no? ¿Vos decís? No. Sí, no. ¿Y pero cómo te sacas todo el parasitaje que tenés? No, se lo puede sacar encima, pero tiene que elegir más gente, no puede. Ah, sí, ya sé, pero quiero decir que, o sea, el que asume se compra un problemón. Si o sea, quiere, es como comprar una empresa fundida. Si quiere. Si quiere. ¿Eh? Si quiere, si no, puede evitar y comprar. Si no vas. No vas. No, elige no, lo que usted quiere, no al que le impone. Pero escúchame, los que se postulan para ser intendente, esto sí. hablemos. Los que se autooperan. Los que se postulan para ser intendentes, ¿no se dan cuenta que están comprando un problemón? Que no van a poder resolver. Porque todos quieren ser. Sí, pero están comprando un problemón. O sea, te lo tomes. Bueno, pero de antemano ya saben que no lo van a poder hacer. No les importa. Y te dicen que sí, que lo van a poder hacer, pero o sea, en la medida en que sigue, o sea, es como comprar una fábrica fundida sin máquina y sin electricidad. ¿Qué haces? ¿Cómo haces para hacerla andar? O sea, es un trabajo de mucho tiempo. Sí, de mucho tiempo. Yo es lo que pienso, ¿no? Pienso que es mucho mejor pasar por el cotillón Enriquín. Te ahora abre a la mañana. Y... me disfrazo de intendente y me hago de cuenta un día y ya está. Ah, puede ser. Claro, ¿cómo sería vestirse de intendente, Martín? Y sale de traje. ¿De traje? No. No se usa más. Bueno. Ah, Ramón, pero Ramón es abogado. Ramón es abogado. O elegante sport. Vio que ahora acostumbran mucho a andar de elegante sport. Él es. ¿Qué sé yo cómo es el elegante sport? No existe. Sí, pantalón de chupín. No, sí, te vestís de Fabián Doman. Pantalón de chupín, camisita clara, saquito de verano. ¿Puedes decir que Ramón es Fabián Doman? No, digo, te vestís de Fabián Doman. Creo que Fabián Doman fue el primero que apareció con los pantalones chupín. Bueno, mañana para el cumpleaños de Martín, ya saben, tienen tiempo hasta las 2:30 de la tarde. Acordate que en el mes de febrero Cotillón Arlequín atiende en horario corrido de 9 a 14:30, ¿eh? ¿Viste que era más? ¿Viste? Sí. Es lo más importante. ¿Qué estaba diciendo? De Cotillón Arlequín. Por favor. Claro. Y medía acá entre nosotras dos. Sí. Hacé de cuenta que somos Cunha y la otra. Usted me mira a mí y yo me río. Y usted piensa que yo no. Y usted no entiende que me río yo. Pero lo que usted no se dan cuenta es que hablan las dos juntas. Entonces no se escuchan. Claro. Y el que está del otro lado dice estas dos que le pasa. Dije, arbitra. Claro. Arbitra. Vos te dirías. No, no puedo hacer nada si no puedo meterme. A mí las chicas de Cotillón Arlequín me dijeron que diga que en febrero abren de corrido. No, que sí que se le caiga una idea. Porque acá lo tuyo es. ¿El qué? Acá hay una cuestión genética también, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene que haber como así como una inventiva, esas cosas así que vos salías de... ¿De dónde sacaste esto? Decíamos Martín. Y se me ocurrió. Se me ocurrió, de la galera la sacaba. Gran Paraná de Gonzalo Castañola estuvo en la reunión de del Ministerio de Trabajo esta semana y se fue enchufado con todos los folletos que me trajo. Pero además fue con las Crocs. Gonzalo. Las legítimas tiene. El tipo que usa Crocs es un tipo inteligente, como Gonzalo Castañola, el de Gran Paraná. Sí. Dale nomás, Sandrita, con la Pinturería San Martín. La Pinturería San Martín es la boutique sanpedrina de todos los hogares. San Martín 798 le cambia el color a tu vida. 426419 o por WhatsApp 545046. Bueno, en un ratito elegimos el ganador del concurso de los robos. O sea, que es lo más insólito que te robaste. Ah, sí. No quería llegar a esta publicidad, No quería llegar a esta publicidad. ¿Pero no. ¿Por qué? Por una cosa que me pasó esta semana, qué sé yo. Viste que yo siempre digo que por suerte que tengo la bordeadora de Maxi Maquinaria, que se yo, me hicieron me destrozaron las plantas, un desastre, no les puedo contar. ¿Pero y encima fue? Me salió carísimo, no puedo contar, no puedo contar porque es gente loca. Si vos alguien te llama, gracias Juanita, te quiero. Esther Quintana se llama la señora. Si alguien te llama a las 12 de la noche para hacerte un trabajo que vos le habías contratado y vos le contestás a las 4 de la mañana, quiere decir, eso sale mal. ¿No? Y sí, primero que a las 12 de la noche por estás durmiendo. ¿Por qué no le dije, escúchame, y las máquinas, ¿de dónde las sacaste? ¿Tenés las máquinas de Maxi Maquinaria? No, no las tenía. Lo único que tenía era una tijera.
Bueno, entonces, como no tenía las máquinas de ahí... Era el joven, claro, me hizo, me destrozó todo, no. Me hizo pelota todo, y yo me tenía que viajar. No puedo contar nada, no puedo contar nada. ¿Quién fue ese? No, por una persona loca, no quiero, no. Usted tiene que estar loco para llamar a un cliente a las 12 de la noche y que el cliente te conteste a las 4 de la mañana. Yo tengo que estar loca, o sea, le tengo que pedir disculpas a esa persona. Por eso, yo le tengo que pedir disculpas a esa persona. Hizo un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué no le compra a Máxima Quinalia? Claro, querido. Claro, va con una tijerita. ¿Qué querés? ¿Podarte una cosa que mire que estaba con los cables de la Copser ahí metido y cortar ahí? No, tenía que ir a Máxima Quinalia. Juan B. Justo 425, teléfono 420716. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. ¿Usted se cree que porque tiene una radio me puede decir cualquier cosa? No, yo te digo nomás, si no tenés una escalera, no algo. ¿Y vos tenés una radio? Pues yo tengo, y no, yo no tengo, yo radio no tengo. Bueno, me voy a la señora Esther. Esther, te va a entrevistar Martín Pérez, que es el que sabe todo. Esther, bueno. Esther, hola Esther, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Puedes bajar un poquito? Voy a hacer de liberar. ¿Puedes bajar un poquito la radio, que el retorno nos molesta? Sí, voy a bajar. Ahí está, ahí escuchamos ahí bien. Ahí está, perfecto. Bueno, contanos qué es lo que te pasó, a ver. Mira, esto hace mucho ya. Mi hijo tiene 40 y pico de años. Tenía 5 años, mi hijo. Y llega a saber que estoy contando esto, me mata. ¿Te mata? ¿Cómo se llama tu hijo? No te digo el nombre. No, por favor, no provoques problemas familiares, Martín. Bueno. ¿Y qué pasó? Yo siempre viajábamos con mi marido porque a él le gustaba, a partir de los 4 años, ya no quería fiestita de cumpleaños, él quería viajar en tren, ¿viste? Ay, mira, qué chico inteligente que tuviste. Sí, viajamos en tren, le encantaba, de chiquito llevábamos a la estación porque quería ver el tren pasar, ¿viste? Todas esas cosas. Bueno, nos enteramos, no sé por qué, que actuaba Carlitos Balá en el Club Comunicaciones. Ajá, mirá vos. Sí, y era loco, le encantaba, se hamacaba debajo de una galería que teníamos nosotros, le había hecho una hamaca el papá, y se hamacaba y escuchaba a Carlitos Balá en ese tiempo, los discos, ¿viste? Sí. Le gustaba mucho escuchar música, el monito relojero, todo eso que estaba de moda en ese tiempo. Claro. Sí, yo soy Carlitos Balá. Estoy hablando de los años 70. Claro, 70, un montón de 80. Tiempo. Sí, ya 80 y algo. Y bueno, siempre viajamos con el papá. Bueno, esa vez no sé por qué viajamos solos, no sé si por trabajo del marido, y parábamos en la casa de unos tíos de mi marido que vivían en la Chacarita. Ajá. Bueno, y entonces yo fui el día anterior, viajé, me acuerdo que lo dije con los tíos al nene, y me fui a buscar la entrada para el otro día, ¿viste? Del show de Carlitos Balá. Sí. Tenía que tomar dos micros, mi tía vivía a media cuadra de la avenida Llano, no me acuerdo qué colectivo tomé, hasta Plaza Italia. Y de Plaza Italia tomé otro micro, el 15, que me llevaba al Club de Comunicación. Bueno, hice todo ese periplo, el otro día contento, lo llevé, entusiasmadísimo. Tomamos, era la tarde el espectáculo. Sí. Y tomamos el primer colectivo, fuimos hasta la Plaza Italia y ahí tomamos el 15, nunca me olvidé del número de colectivo. Bueno, había bastante gente, estaba lleno, no había asiento. Y mi hijo empezó, mamá, yo me quiero sentar. Sí, bueno, esperá que se levante la gente. Yo me quiero sentar, ¿por qué toda la gente está sentada y nosotros estamos parados? Eso me hacía el planteo mi hijo. Bueno, se me acercó una mujer, me hablaba, ay, pobrecito, bueno. La cosa es que no me acuerdo si me senté y llevaba una cartera, donde llevaba las entradas, que era bastante cara porque le saqué, no sé cómo se llamaba, si platea, era la primera fila. Sí. Estábamos ahí al lado de la señora. Bueno, hicimos la cola larga, recuerdo, cuando me faltaban 2 o 3 personas o 4 para ya para acceder en la entrada, voy a sacar mis entradas. No.
No me habían dejado nada. No. No me habían dejado entrada, no me habían dejado, me robaron toda la plata. Yo ingenua, viste, no acostumbrada, puse toda la plata, en vez de, después yo viajaba y ponía la plata en distintos lugares. Claro. Toda la plata ahí, que después íbamos a ir a cenar, lo llevaba a comprar algunas cosas. No. ¿Y qué nada. Hiciste? Entonces le dije, ay, me robaron, empecé yo a decir y empecé a llorar, viste, desesperada, porque no me habían dejado ni para el colectivo de vuelta. Dios mío. Bueno, la gente se realizó, yo salí de la cola, la gente que estaba ahí agarrando las entradas de las producciones, ahí de Carlito Balá, escuchaba todo, mi hijo lloraba desconsoladamente, no lo podía hacer entender que no tenía, que me habían dejado nada. La gente me empezó a dar para el colectivo. Mirá vos, la misma gente de la cola recolectaba, que en ese tiempo no recuerdo, te imaginas, valor. Bueno, me dieron para el colectivo. Entonces la gente de la producción me preguntó, yo le dije más o menos, recordaba dónde más o menos estaba ubicada yo, pues el primero, y me hicieron pasar. ¡Ay, no te puedo creer! Sí, me hicieron pasar, sí. Y bueno, y me colocaron en un lugar privilegiado ahí donde yo había sacado. Mi hijo miró, yo lloré toda la obra, Mira, en este momento show. Alguien de la producción se está comunicando con Carlitos Balá para que yo le diga, esta señora se acuerda de la generosidad de tu producción, porque realmente es increíble la historia. Vos sabés que nunca pude agradecer porque era tanto lo que lloré, la amargura y todo, el momento que pasé. Que yo digo, ¿cómo me vuelvo a la casa de los tíos que tenía que tomar los colectivos? Que no me habían dejado ni una moneda, ¿vos sabés? ¡Qué bárbaro! ¡Qué historia! Que sí, sí, una historia, sí. Sí, pero gracias a ellos que vieron que no era una mentira y fueron generosos en ese momento, ¿viste? Para dejarme entrar. Así que mi hijo vio el show. Yo llorando y pando todo el tiempo, ¿viste? Porque no me podía sacar el mal momento, ¿viste? Que había pasado. A lo mejor sin mi marido, ¿viste? Yo solita con un nene de 5 años, joven, ¿viste? Así que así fue. Bueno, yo creo que no tenemos dudas, ¿no? No. ¿Quién es la ganadora? ¿Quién es la ganadora? Pero sí. Te ganaste los sorrentinos. Sí. Insólito. O sea, hay dos cosas insólitas. Una, que te hayan robado y no te hayas dado cuenta. Sí. No, no que me di son cuenta. Son terribles. Viste, los muy hábil la gente. No, son terribles. A mí una vez me robó también un carterista. Ni cuenta te das. ¡Tac! Y listo, en ese momento. Después te das cuenta. Sí, y la otra es que le hayan dejado pasar al espectáculo y le hayan creído a la mujer, una cosa maravillosa. Está muy bien. Década de 70. Bueno, sos la ganadora, Esther, te llevas los sorrentinos para del Tete. Cuatro personas, tenés que pasar por el Tete de Mitre 1330 a buscar. Mira, me permitís que son muy solidarios, lo dono a ese premio. ¿En serio? Pero sí, no, ¿por qué? Sí. Porque somos muy poquitos y lo dejo para una familia que lo sepa aprovechar más. ¡Ay, en serio! Aunque siempre soy clienta del Tete. Sos clienta del Tete y vos preferís que lo aproveche una familia que tenga necesidad, eso me decís. Claro, que bueno. No, y sí, somos dos nada más y algunas veces mi hijo no viene a comer por su trabajo, así que... Bueno, la primera jubilada con la mínima que me llame, que quiera los sorrentinos del Tete, que tiene que llamar al 420-100 al teléfono fijo, se lleva los sorrentinos que dona nuestra amiga Esther. ¿Está bien? Sí, yo soy jubilada también, pero pensionada porque soy viuda, ¿viste? Bien, entonces a la primera jubilada con la mínima, una pelónoma como yo, tiene que ser de 23.000, 24.000 pesos. Bueno, te mando un abrazo, Esther, gracias por compartir tu anécdota y gracias por donar tu premio. Una cosa increíble todo lo que pasó. Gracias por escucharme, porque a lo mejor para otra gente esa anécdota no le interesa o le parece, pero en ese momento... A mí me pareció muy, qué sé yo, ¿viste? En este momento la gente de la Noticia 1 está redactando la nota. El día que a Esther, Carlitos Balá, la dejó entrar sin entrada. Así. Mira, vas a hacer noticia. Sí, yo no me acuerdo si fue en el 80 o el 79, 81, algo así, por ahí la fecha. Esther, ¿viste? ¿Y tu hijo había llevado el chupete para el chupetómetro?
No me acuerdo, sí, en ese tiempo, porque sí, a partir, él había dejado, siempre andaba con tres chupetes. Mira. Uno en cada mano y otro en la boca, ¿viste? Ah, eso sí, no te lo va a perdonar que lo contaste. Sí, bueno, por eso. Esther, me tengo que ir al móvil de Rafael Flyman, hoy vamos a hacer, no, bueno, vamos a cerrar con una buena noticia, pero bueno, gracias, te mando un abrazo. Te digo que siempre te escucho, pero no soy de hablar, ¿viste? Bueno, gracias, gracias. Pero siempre lo escucho o lo miro por YouTube. Sí, por YouTube, pero estoy sin, yo le explicaba a la chica, estoy sin internet. Estás sin internet. Bueno, en poquitos días sí. Nos vas a poder escuchar también en tu celular. Ya vas a ver. Ah, te bueno. Vamos a poner bueno. En el celular. Te mando un abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, acá está Graciela, que me dice la jubilada que llamó por los sorrentinos, se lo lleva. Hola, Graciela. Ya vi. Ah, lo tengo, ya sé que lo tengo a Rafael. Lo que pasa es que es una noticia muy pesada con la que vamos a cerrar. Entonces quería terminar con los sorteos. Déjenme manejar los tiempos, chicos, por favor. La jubilada que llamó por los sorrentinos se lo lleva, es Graciela Gianbalbo, ¿sí? Así que se lleva a los sorrentinos del Tete. El resto de los premios, Sandra, ¿quiénes los ganarán? Tiene que pasar por el Tete y retirarlo. Ya te dijimos en 1330. Y la ganadora del canasto de Rafia de la Bomba es Carla Obrador, DNI 944. Así que ahora sí me voy al móvil de Rafael Flyman. Hemos estado trabajando durante toda la mañana con una noticia que comenzó en las redes sociales y terminó en una confirmación que llevó a nuestro compañero de trabajo hasta la zona de vuelta de obligado, a una recorrida impresionante. Si no está Rafa, lo vamos a contar nosotros aquí porque tenemos algunos detalles, pero que empezó en las redes sociales con dando cuentas de un episodio muy, muy, muy desgraciado, una noticia triste. Rafael, te escuchamos. Sí, Lili, buenos días. En efecto, estoy aquí en Vuelta de Obligado. Estoy, como pueden apreciar quienes están viendo, en la zona de la plaza de Vuelta de Obligado y llegué hasta aquí. ¿Por qué? Porque esta noche, en el marco de las festividades de la peatonal de verano, iba a tocar la reconocida banda Quemala Mecha. Suspendieron el show porque falleció el bebé de uno de los integrantes, un niño de un año y medio. ¿Sí? Bien. La cuestión es que este niño de un año y medio murió en un accidente al caer a una pileta. Su mamá vive aquí, en Vuelta de Obligado, por eso vinimos aquí. Acabamos de confirmar, después de mucha tarea, preguntándole a todo el mundo, porque nadie sabía nada, la justicia no estaba enterada, el sistema de salud no estaba enterado, la gente de los vecinos aquí en Vuelta de Obligado, que incluso viven cerca de donde esa chica reside, tampoco estaban enterados. Es que el episodio ocurrió en el Gran Buenos Aires. Ah, mira. La mamá de este bebé, este niño de un año y medio, que es hijo de uno de los integrantes de la banda Quemala Mecha, viajó al Gran Buenos Aires, a la casa de unos tíos, y en ese marco se produjo el accidente que le costó la vida a este bebé, este niño de un año y medio. La joven, insisto, vive, reside aquí en Vuelta de Obligado, es vecina de Vuelta de Obligado, y todo comenzó cuando una tía de la chica lo llamó al padre para decirle, contarle, revelarle la lamentable noticia de que su hijo había fallecido. Por supuesto, el padre no estaba enterado, no sabía bien cómo era la situación, les comunicó a sus compañeros de banda, que inmediatamente suspendieron el show, pero nadie sabía exactamente cómo habían ocurrido las cosas, ni siquiera él, porque tampoco le respondían los familiares, ni ella, la madre del niño, que están separados, tampoco le respondía los mensajes ni las llamadas, entonces no podía tener comunicación para saber qué era efectivamente lo que había ocurrido. Claro. Y por supuesto, como la justicia no sabía nada, como la fiscalía no sabía, la policía no sabía, como el sistema de salud tampoco sabía, era muy difícil establecer si acaso no lo habían engañado al padre con una cosa tan, tan grave como esa, ¿no? Finalmente, lo que ocurrió fue que la propia tía pudo reunir más datos y le informó, la tía de la joven, que fue la que inicialmente le dio la noticia, le informó al padre que la chica se había ido desde aquí, desde Vuelta de Obligado, donde reside, a pasar unos días con familiares en una localidad del conurbano que todavía no tenemos bien claro en qué zona es, y así se habría producido este accidente que le costó la vida a este niño en una pileta. Un niño de un año y medio que, repito, es hijo de una vecina de aquí, de la localidad de Santa Lucía. De Vuelta de Obligado. De Vuelta de Obligado.
y cuyo padre es uno de los integrantes de la banda Quemá la Mecha, que canceló el show que tenía previsto hoy en el patio gastronómico en el marco de la estatal de verano. Bien. Gracias, Rafael. Terrible noticia para cerrar el programa. Hasta luego. Bien. Muchas gracias. Bien, el móvil de Rafael Flyman, gran tarea periodística, estuvo en distintos lugares tratando de confirmar esta situación sobre la que recibíamos muchas consultas. Martín también estuvo trabajando en el tema y finalmente decidimos ir a los lugares donde podían tener alguna información de esta familia y así terminó llegando a vuelta de obligado, Rafael, claro. Y confirmándonos esta noticia antes de terminar el programa. Lo que pasó fue que el papá también él recibió el mensaje, pero no pudo ampliar tampoco sus conocimientos sobre lo que había sucedido porque nadie contestaba. Entonces se generó todo un entuerto hasta que, bueno, finalmente pudimos establecer ¿por qué en San Pedro nadie sabía? Bueno, efectivamente porque había sido en el Gran Buenos Aires. Bien, voy a cerrar el programa con este mensaje de 127, dice Lili y equipo. Lo que pasó es que hicieron que la gente desconfiara con las vacunas. Es haberse encaprichado que solo fueran las rusas o las chinas, que no tienen el efecto más prolongado que las que autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, politizaron y todos no piensan como este gobierno. Suerte, me dice esta persona. Quería cerrar leyendo este mensaje. ¿Por qué? Por la importancia que tiene lo que se va a hacer esta semana, que es devolverle el derecho a la gente de vacunarse. El que quiere se vacuna, el que no quiere no se vacuna. Pero es devolverle el derecho a la gente de decidir si se vacuna o no en el lugar donde puede, quiere, porque las vacunas son de los argentinos, no son de propiedad de un partido político, no se le deben agradecer como si fuese una dádiva, no deben ser utilizadas para hacer campaña. Bueno, hicieron campaña y así le fue. Y es muy, muy importante que liberen las vacunas, que dejen de tener secuestradas las vacunas y que transparenten la llegada de las partidas de vacuna. Reitero, las vacunas que llegaron en los últimos días, para los que se preguntan por qué no damos a conocer las estadísticas, pues las tenemos que perseguir y buscarlas nosotros, porque no damos a conocer qué es lo que llega y qué es lo que no llega. De Sputnik, las últimas que llegaron fueron 375 el 11 de enero. De Sinopharm, las últimas que llegaron fueron 1.500 el 17 de enero. De AstraZeneca, las últimas que llegaron fueron de 1.300 el 19 de diciembre. Por eso es que estoy diciendo que por favor transparenten este sistema, porque la población tiene derecho a saber cuáles son y cuántas son las vacunas que tienen. De Pfizer, las últimas que llegaron fueron el 28 de diciembre. Y de Moderna, las últimas que llegaron son 1.120 el 20 de enero, antes de ayer. Esas son las últimas vacunas que llegaron, de las que nosotros hemos podido detectar. ¿Por qué? Porque estas 1.120, por ejemplo, vinieron de Pergamino, ¿sí? Porque las que les faltaban el 14 de enero, que fueron en préstamo, fueron 500 Sinopharm que las prestó Salto. ¿Está? Todas estas han sido así como tipo manotazo de ahogado. Se me terminaron, tengo que poner de esta, de la otra y demás. Entonces, está muy bien la organización, pero lo que mejor está siempre es la transparencia. Ser transparente con los datos públicos es simplemente respetar el derecho de toda la población. Así que reitero, vamos a seguir computando y registrando todos los datos que nos lleguen, así como lo hicimos también cuando se traspapelaron nombres de personas que habían fallecido y demás, que tuvimos que salir a buscarlas. Para todas las personas que quieran consultar ese desgraciado listado que ya en enero lleva 7 víctimas que fallecieron con COVID, y muchas de ellas no por COVID, lo tienen en una nota que se llama el homenaje a los vecinos fallecidos en la pandemia. Y todos los que quieren saber quiénes trabajaron en la pandemia tienen la nota Soldados de la Pandemia. Esta semana vamos a publicar algunas otras notas que están relacionadas con gente que está trabajando y mucho para cuidarnos a todos. Bueno, Topo, ¿vas a cerrar vos con qué? Aquí estoy, aquí estaré. No. ...10 de junio de 2000... Carlitos Balá llega a San Pedro con su circo. No, 74. 74. Sí, voy a cumplir 75 en agosto. Ajá. ¿Y te seguís bailando todo ahí? Aquí llegó Balá y... Sí. ¿Todo? Bueno, yo me cuido, ¿viste? Como vitamina, como limpio, todo sano, ¿viste? Hay que cuidarse, ¿viste? Y principalmente... Vivir porque es linda la vida y la gente me quiere mucho y...
Y bueno, tengo que respetarlo todo eso, ¿viste? Y principalmente el cabello, que siempre aclara que es suyo, ¿no? Sí, sí. Las cejas son postizas. Las cejas son postizas. Y vamos a cantar con él. Bueno, ahí está una nota que hacíamos con Carlitos Balá y estaba la voz esa que se escucha, es la de Betty Rodríguez. Sí. Bueno, ya vamos a hablar con Carlitos Balá y le vamos a contar esta historia. Si yo fuese de una producción así de esas, de las radios de Capital, hubiese dicho tiqui, 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 tiqui. Imagínate, che, Carlito, 96 pirulos, claro, tiene Carlitos Balá ahora. Impresionante, impresionante. Bueno, señoras y señores, nos vamos. El sábado... Sin Galera, pasión por la noticia. Bueno, exactamente han pasado 33 minutos de las 13 horas. Vamos a aguardar a que se envíe la notificación de que estamos nuevamente en vivo. Hemos dado a conocer una noticia que afortunadamente es una falsa noticia. Cerramos nuestro programa Sin Galera en el día de hoy con la confirmación del fallecimiento de un chiquito de un año y medio. Afortunadamente es mentira, pero realmente lo que envuelve este caso, que nos mantuvo en vilo durante toda la mañana, es una historia tremenda, que va a comenzar a contar Rafael con una persona que tenemos sí, en línea. Sí, y estamos en contacto con Eliseo Ferreira, que es el papá del nene, y está Eliseo desde ayer hasta hace un ratito nomás, estuvo pensando que su hijo se había muerto. Eliseo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, contanos cómo empezó todo. Primero, hace unos minutos te llamó la mamá del nene para decirte que finalmente era mentira y que tu hijo está vivo. Sí, anoche recibí un mensaje, supuestamente con el número de la tía, que el nene se había caído en la pileta y bueno, y lamentablemente se había ahogado. Me puse a averiguar todo. Obviamente preocupado, destrozado, y hoy me llamó la madre, antes que yo me levante, tipo 11:30, 12:30, me llamó diciendo que era una joda prohibida más, para ver si mi hijo le importaba, para ver si me importaba a mi hijo. Y Eliseo, la verdad que no. Eliseo, ustedes están distanciados con la mamá. ¿Esta es la primera vez que tiene una conducta de esta naturaleza respecto de la criatura? No, ya es la tercera vez. ¿La tercera vez que te dice que...? Me hizo dos veces la misma cosa, pero no tan grave. La hizo con otro, digamos... Con otras mentiras. Una vez me dijo que había tenido un accidente, bueno, y yo fui al hospital y no había nadie. Eliseo, respecto, digamos, de esta noticia que tenías, porque tiene, por supuesto, abuelos, tiene otras personas que se han preocupado, ¿algún otro miembro de la familia pasó por lo mismo que vos, que entraste prácticamente en shock buscando confirmar qué era lo que había pasado con tu bebé? Sí, sí, ya el padre ya tuvo una desgracia así, ya, o sea que era mentira, digamos. Claro. Y te pregunto, Eliseo, porque toda esta situación movilizó a la justicia, al sistema de salud, a la policía. A vos empezaron a contactarte esta mañana para averiguar qué había pasado, porque no había ningún registro y lo único que se sabía era lo que vos habías contado, lo que habías contado a tus allegados, lo que habías contado a tus compañeros de banda que decidieron suspender el show que tenían previsto hoy. Bueno, ahora entiendo que el show lo van a hacer, pero digo, se había movilizado todo el andamiaje judicial, policial, de salud... Y se comunicaron con vos, estuvieron en contacto con vos. Claro, justamente hoy tenemos un show y bueno, yo con el tema este lo iba a suspender, yo no podía ir. Pero después, bueno, me llamó la madre diciéndome que era una joda y bueno, le pedí que me pase con el nene y bueno, estuvimos hablando con el nene y aparentemente está todo bien, ¿viste? Igualmente tengo que ir hasta casa a hablar con la madre, porque ella tiene problemas, viste, con el tema de la droga y eso. Eliseo, ¿cómo es la vida de esa criatura? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre del bebé?
Marcos se llama. Marcos, ¿cómo es la vida de Marcos en esta situación en la que se encuentra, que es utilizado como una cuestión, como una excusa para distintas situaciones, o bueno, en este caso extremo, de dar un hijo por muerto, que realmente creo que no, es algo que no se le puede ocurrir a nadie? Está, pero ¿qué es lo que se puede hacer por Marcos para que no esté sometido a esta situación? O sea, es una criatura. Sí, justamente hoy estuve hablando con el padre y la madre por teléfono. Lo voy a hacer en persona igual. La van a llevar a ella, la van a llevar con... O sea, la van a llevar para que no esté fuera ahí. ¿Van a intentar internarla, decís? Claro, porque ella vive sola y bueno, y viste, con los amigos y eso, se ponen a tomar todo, bueno, y no quiero que pase algo con la nena. Estamos hablando de una mamá, ¿de qué edad? 29 años. ¿Cuánto? 29. 29 años. ¿Y que está, sí, tiene otras criaturas aparte de Marcos? No. No, esta es la única criatura. El único, sí. Bien. ¿Y hay alguien más que quiera protegerlo, digamos, de situaciones como esta que le tocó vivir en el día de hoy? Sí, está la madre, el padre, la tía. O sea, los abuelos, tía, digamos. Sí, sí. Bien. Y decime una cosa, Marcos, entiendo que tu mamá también entró en shock cuando supo la noticia, ¿no? Sí, mi vieja no sabía nada, que yo tenía otro hijo. Bueno, realmente nunca nos ha tocado una situación de esta naturaleza, confirmar el fallecimiento de un bebé de un año y medio y a los 5 minutos enterarnos de que se había tratado de una cuestión o de una... de una discusión entre los progenitores de la criatura. No sabemos si el servicio del menor o alguien estará interviniendo en el tema. Claro. Sí, más que es un capricho, más que nada. Sí, sí, es un capricho, pero donde hay una criatura de por medio, o sea que tiene que ser preservada. Así que bueno, ponemos, seguramente el sistema judicial estará en alerta para investigar esta situación, ¿no? Sí. ¿En qué momento vas a tener posibilidades de volver a ver a tu hijo? Ahora la tarde voy a ir a casa. ¿Pero esa casa está acá en San Pedro o es en otro lugar? En Vuelta Obligado. Claro, porque ella vive en Vuelta Obligado, sola. ¿No? Claro, sí. Claro. ¿Pero de dónde salió la versión de que el chiquito había muerto en el Gran Buenos Aires? No sé, porque yo averigüé, con mi compañero me pidieron el número todo, bueno, averiguamos lo que sabía, no había dado de nada. Sí. Y aparentemente en Buenos Aires no nene, pero o sea, era de Vuelta Obligado, pero no era nene, o sea, no era hijo. Y finalmente ella no estaba en el Gran Buenos Aires, digamos, todavía está en Vuelta Obligado. Claro, en Vuelta Obligado fue imposible encontrarla igual, ¿eh? Bueno, sinceramente lo único que importa en este momento es saber dónde está la criatura, si está en Vuelta de Obligado, si está en el Gran Buenos Aires, al cuidado de quién, y bueno, y que se haga un seguimiento de esta situación. Te hago una pregunta respecto del momento en que te enterás del fallecimiento de tu hijo. ¿Inmediatamente lo publicaste en las redes sociales? Sí, puse un estado en WhatsApp. Lo pusiste en tu estado de WhatsApp. ¿Y a partir de allí nadie te avisó que el bebé estaba vivo? No, me mandó, después al rato me mandó la sobrina del nene, me puso qué había pasado. Y ahí fue cuando me dio la duda. Claro. Bueno, realmente... Me puse a averiguar y resulta que al rato, hoy cuando me levanto, me llamaron todos de la comisaría y me dijeron que no había rastro de nada. Y al rato me llamó la madre diciéndome que era una joda para Dios macho. No, una verdaderamente increíble. En todos los años que llevamos adelante. La policía, consultada por nosotros por la situación, comenzó a averiguar, fiscalía de lo mismo. En el sistema de salud no había registro. En el centro de salud Vuelta Obligado tampoco. En el hospital de Gobernador Castro, del que depende, tampoco. En los ambulancieros, nadie tenía ninguna novedad sobre el asunto. Lo único que había era el relato del padre al que le habían referido que su hijo había muerto. ¿Cuál es la identidad de la mamá? Macarena. ¿Cómo? Macarena. Macarena, ¿qué apellido?
Quintana. Macarena Quintana. Bueno, si alguien en Vuelta de Obligado conoce a Macarena Quintana, que por favor lleve tranquilidad respecto de cuál es la situación de esa criatura de 1 año y medio, se llama Marco, que está realmente en medio de una situación muy complicada en la que se le utiliza para decirle al resto de la familia que la criatura tuvo un accidente, que se murió. Y que termina en esta situación que está relatando el padre, algo verdaderamente increíble, imposible que uno tenga que contar, ¿no? Eliseo, no sé si vos querés agregar algo a este tema, si es que, digamos, esta es una relación que terminó o cuál es tu vínculo con esa criatura, pero que seguramente necesita algún tipo de protección. Sí, ahora, justamente ahora está con los abuelos. Bueno, me quedo más tranquilo. Claro, está con los padres de la madre. De la madre. Bien. ¿Y vos lo vas a poder ver cuando vayas a Vuelta de Obligado? Claro, a mí me dijo que no había problema que yo lo vea. Digamos, vos tenés confirmado que está en Vuelta de Obligado, no en el Gran Buenos Aires. Sí, sí, me pasó foto por WhatsApp. Todo. Es increíble, qué bárbaro, realmente. Qué bárbaro. Increíble. Increíble. No sé si querés preguntarle algo más a Eliseo. Estamos conmocionados nosotros también. Es increíble, es increíble pensar, pensar en esto, ¿no? En todas estas horas que vos estuviste con esta situación de que no sabías, digo, si, esperando que trajeran el cuerpo de tu bebé para velarlo. Claro. No, increíble. Eliseo, gracias por atendernos y esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y verifiquen cuál es la situación de esta criatura que fue utilizada como prenda de cambio, digamos, no sé de qué, pero sinceramente increíble. Bueno, vale, gracias. Bueno, hasta luego. Eliseo. Eliseo Ferreira se llama, Ferreira. Es el bajista de la banda Quemaramecha, que tenía previsto un show y nosotros nos enteramos de esta situación porque cancelaban el show. ¿Por qué cancelaban el show? Porque había fallecido una criatura. Había fallecido el hijo de uno de los integrantes, cosa que finalmente era mentira. En Vuelta de Obligado nadie sabía nada y no entendían mucho del asunto porque, claro, en Vuelta de Obligado todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe todo. Incluso de gente que es recientemente llegada al pueblo, digamos, rápidamente la gente se entera quién es, qué hace, digamos, es un pueblo muy pequeño, ¿no? Incluso la policía estuvo, mientras yo estaba en Vuelta de Obligado dando vueltas, buscando a la familia, buscando a la persona, buscando datos, hablando con los vecinos, con el centro de salud, con el delegado. La policía estaba haciendo lo mismo. Incluso nos encontramos en un lugar y nos distribuimos tarea para poder cubrir toda la localidad. Recibimos llamados incluso de los fiscales. Sí. De los fiscales, incluso de los que no están en turno, preguntándonos por esta situación, claro, para ver qué era lo que nosotros sabíamos, porque esta muerte no estaba reportada en ningún lugar y de ahí se dedujo que era cierto que había sido en el Gran Buenos Aires, pero realmente, o sea, claro, no nos ha tocado nunca tener que contar y revertir la emisión de una noticia tan terrible como esta y que haya sido una cuestión de pareja. Es tremendo, es impensable que alguien le pueda decir al padre que se murió su hijo y estar 15 horas, 20 horas le dice, no, mira, era una joda para videomatch. Tremendo. Bien, queríamos dejar esta aclaración. Habíamos cerrado nuestro programa Sin Galera con esta noticia. Bueno, de inmediato vamos a publicar, por supuesto, ya está en nuestra página web lo que sucedió. Vamos a narrar esta historia en la que esperamos que intervengan quienes están a cargo de los menores para monitorear la situación, para saber que está seguro, bueno, sí, que está a resguardo con sus abuelos, en qué condiciones pueden tenerlos sus abuelos, e intervenir en un caso en el que una criatura pueda ser prenda de cambio de una situación sentimental, por llamarle de alguna manera, que muchas veces situaciones como estas que terminan en verdaderas tragedias, porque realmente terminan en verdaderas tragedias, en este caso, bueno, la buena noticia que tenemos para contar es que el chiquito no murió, pero todo lo que pueda pasar por la situación de esa criatura debe ser atendido de manera inmediata por quienes puedan hacer un abordaje correcto de la situación en la que le toca vivir. Sinceramente, no encuentro mucho parangón más que con un caso que tuvimos hace un tiempo de un chiquito abandonado en la provincia de Córdoba, pero es un caso para la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, en la medida en que estamos hablando de una situación en la que un padre y una madre no tienen buena relación.
y uno le miente al otro respecto de una situación tan grave como la muerte. Pero además, acaba de decir el padre del nene que la madre tiene problemas de adicciones, que vive sola y que es un riesgo entonces para el nene. A ver, la intervención que puedan tomar también los abuelos para colaborar en encauzar la situación, si es como dice Eliseo, que tienen la intención de que ella tenga una asistencia profesional para abordar la problemática de adicciones que tiene, ¿no? Bien. Esto es todo por el momento. 47 minutos pasaron de la una de la tarde. Queda esta grabación y esta noticia como desmentida de una situación que dimos a conocer hoy casi a la una de la tarde, cuando recién habíamos logrado confirmar esta situación que decían que se había desatado en el Gran Buenos Aires. Gracias, Rafael. Muy bien, Eli, hasta luego. Lili Berardi. Periodismo y pasión.